Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puntillas y Artes. Gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hoy voy a utilizar este hilo. Es hilaza del número 6. Voy a utilizar este color. Gancho del número 8. Pero recuerden que ustedes pueden utilizar el hilo y el gancho de sus preferencias. Voy a iniciar en esta parte de la esquina. Hice un agujerito y ahí voy a hacer medio punto pequeñito. Tres cadenas y en la parte de abajo de la misma esquina hago medio punto. Me queda así. Tres cadenas, dejo espacio, medio punto. 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 Bien, vamos a contar y vamos a contar la primera casita a partir de este. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas, doy vuelta, y vamos a dejar este medio punto, y en el siguiente hago medio punto. Tres cadenas, en el siguiente punto hago medio punto, así, doy vuelta. Ahora, en este espacio de cadenas vamos a empezar a hacer puntos altos y hago 1, 2, 3, 2 cadenas. En ese mismo espacio voy a hacer otro grupo de 3 puntos altos. 2 cadenas, nuevamente en ese mismo espacio voy a hacer otro grupo. 3 puntos altos. Dos cadenas y nuevamente hago otro grupo. Dos cadenas, hacemos otro grupo de 3 puntos altos. Vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. Sobre este punto hago punto alto. Así. Dejo espacio. Hago medio punto en la tela. Tres cadenas, dejo espacio, medio punto, doy vuelta, 1, 2, 3 cadenas,
Y aquí donde está este espacio de los de las dos cadenas, ahí hago medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas y ahí mismo voy a hacer otro punto alto y aquí formamos una V. 3 cadenas. En el siguiente espacio hago punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas y ahí mismo hago otro punto alto y tenemos otra V. Continuamos y hacemos 3 cadenas y en el espacio vamos a formar otra V. Hago punto alto, 4 cadenas y ahí mismo punto alto, 3 cadenas, en el siguiente espacio punto alto, 4 cadenas y ahí mismo punto alto y acá formamos la última V. Tres cadenas. Sobre este punto hago medio punto. Así. Ahora, en este espacio que tenemos acá, voy a hacer dos medios puntos y sobre el medio punto pequeñito, ahí hago otro medio punto. Así. Doy vuelta. Dos cadenas. Y aquí dentro de esta V o del espacio hago medio punto. Subo tres cadenas y ahí mismo voy a hacer puntos altos y hago 1, 2, 3. Uno, dos, tres cadenas. Y ahí mismo hago medio punto. Tres cadenas. Y nuevamente en ese mismo espacio voy a hacer tres puntos altos. Uno, dos, tres cadenas. Y en el mismo espacio hago medio punto. Y vea. Y aquí tenemos estos dos pétalos de esta manera. En el siguiente espacio hago medios puntos y hago 1, 2, 3. Nos pasamos dentro de la V y ahí hago medio punto. Subo tres cadenas y empezamos a hacer los pétalos y aquí vamos a hacer tres puntos altos. 2, 3. Tres cadenas y ahí mismo medio punto. Tres cadenas. Nuevamente en ese mismo espacio voy a hacer el siguiente pétalo. Y hago tres puntos altos. Tres cadenas. Y ahí mismo medio punto. Así. En el siguiente espacio
hago medios puntos y hago un total de 3. Dentro de la V hago 1, subo 3 cadenas y nuevamente hacemos lo mismo que hicimos en los otros dos para formar estos pétalos, y hago 3 puntos altos, 3 cadenas y medio punto. 3 cadenas. Tres puntos altos, tres cadenas y nuevamente medio punto en el mismo espacio. Aquí llevamos 3 grupos de pétalos. Continuamos haciendo 3 medios puntos en el espacio. Dentro del abanico hago 1, subo 3 cadenas y hacemos lo mismo. 3 puntos altos, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas y ahí mismo medio punto. Okay. Y tenemos 4. 1, 2, 2 cadenas. Y aquí hacemos un punto alto. Dejo espacio, medio punto. Bien, y aquí terminamos este primer motivo. Vean qué bonito y fácil de realizar. Vamos a continuar con el siguiente motivo y lo vamos a hacer igual que este. Uno, dos, tres cadenas, medio punto. 1, 2, 3 cadenas, dejo espacio, medio punto. 3 cadenas, dejo espacio, medio punto. Recuerden que son así como hicimos acá: 1, 2, 3, 4, 5. 5 casitas. A partir de este, aquí hicimos el último medio punto de este motivo. Entonces empezamos a contar a partir de este: 1, 2, 3. 3 cadenas, dejo espacio, medio punto. Con este serían 4 y 5. Así. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y doy vuelta. Recuerden que dejamos medio punto libre y en el siguiente medio punto. 3 cadenas y en el siguiente punto medio punto. Doy vuelta y aquí vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos acá. ¿Okay? Voy a continuar y les enseño cómo quedamos en la esquina y cómo vamos a cerrar. Estoy en la esquina y donde hice el medio punto pequeñito, ahí terminé
este motivo. Y nuevamente empiezo a contar a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, para iniciar el siguiente motivo de este lado. ¿Okay? Voy a continuar y les enseño cómo voy a cerrar y cómo queda al final esta puntilla. Aquí vamos a cerrar y nada más voy a hacer las dos últimas cadenas y voy a hacer un punto raso aquí donde iniciamos, donde hicimos el medio punto pequeñito. Ahí hacemos un punto raso, una cadena y corto. Y al final es así como queda esta bonita puntilla. ¿Ven? Esta puntilla tiene múltiplos de 8. Empezamos a contar a partir de la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente 8, 8, 8, dependiendo los motivos que vayan a realizar. Y este último, antes de llegar a la esquina, que sería este, vamos a contar nada más, o este nada más tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta acá. Esta esquina pertenece a este motivo de este lado. Así que empezamos a contar nuevamente a partir de la esquina. 8, 8, 8. Y el último de aquí de la que está en este lado, antes de llegar a la esquina, sería de 7. ¿Okay? Así que vamos contando de 8 en 8, menos 1. Bien. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. Bye bye. Espero que les haya gustado. Si es así, me regala un like. También les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación. Entonces nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye.